Se me atoró la voz. Bien cabrón. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video, gente. El día de hoy, ¿se escucha el juego? No se está escuchando el juego, ¿verdad? Me está dando la ligera impresión de que el videojuego se está escuchando a la menos uno. Ya se escuchó el juego, hombre, que me estaba dando esa ligera impresión de que se escuchaba a la menos uno. Entonces, chavos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a... Ah, por cierto, genial, en serio, amigo, que vamos empezando. A ver, ahora sí, ¿en qué estaba? Claro, subí video nuevo a mi canal secundario llamado Splash GG de Plants vs. Zombies número 3. Por si gustan pasar a verlo, estoy subiendo un video diario por allá todos los días, al igual que por este canal. Así que pues si no me siguen por allá, pues la verdad que yo agradecería bastante que se dieran una media vuelta y dijeran, che, está padre. Porque pues la neta que sí está padre. Nos vamos a enseñar, está padre, está god. Pero, dejando eso de lado, el día de ayer terminé el video y se me olvidó abrir el cofre. O sea, es que le gané al jefe, pero es que no esperé que se desbloqueara el nivel 92. Doble cofre, a ver. Este, según yo, es donde traía Disastipid, así que vamos a abrir primero este nivel de por aquí. Cofrecito de oro que me va a dar una nueva slug, ¿te imaginas? Yo... ¡Oh, vaya, papá! Claro que sí, amigo, que tenemos slugs. ¡Oh! Oye. No te lo voy a mentir, me jode que sea esta, pero pudiendo haber sido Slirena, la Geoshard, Fósforo. Mira, Polero no es buena, pero me gusta el diseño, así que pudiendo haber sido Pole, o sea, es que... Pero realmente la más god hubiera sido Fósforo. Fósforo me hubiera... Bueno, hija, es que Geoshard también es chulada. Pero bueno, tenemos nuevo slug. Güey, no esperaba tener yo esta suerte así de primeras consiguiendo una nueva slug. Y eso que estoy teniendo, estoy teniendo últimamente mucha suerte. Eso es que literalmente la probabilidad de slug es de un 5%. Y yo, es que yo no entiendo qué está ocurriendo, Yo no entender qué ocurriendo está, porque esta probabilidad es ridículamente baja para toda esa suerte que estamos teniendo. Mira, voy a desbloquear todos estos cofres que tenemos para subir un poquito de nivel a mi poderosísima resbalosa Slixlilgar. Esa mera. Así que bueno, vamos a desbloquearlos y ya vemos, ¿vale? Bueno, listo. Ha pasado un par de días, literalmente hablando, porque ya estamos a sábado 3 de febrero. Dirás, ¿cómo estás tú a sábado 3 de febrero si el video lo estás subiendo en martes 30 de enero? Pues que la vida es un poquillo rara en ocasiones y pues, yo viajo en el tiempo para subir video hoy, porque es que si no, no hubiera subido video... Perdón, no hubiera subido video el 30 de enero y pues está feo, así que pues hoy siendo sábado 3 de febrero, pues yo me veo la necesidad de viajar en el tiempo poderosísimo martes 30 de enero para pues subir video ese día, porque es que yo a día de hoy sábado 30 de enero no subí video ese día y dije, uy, qué mal pedo de mi parte no haber subido video un tal martes 30 de enero, me toca viajar en el tiempo y ya te subo el video el 30 de enero. pero pues sí, así que bueno, pues nada, toco. Abrimos estos cuatro cofres que también me estaban estorbando un poquillo ahí pues para conseguir nuevos cofres. Así que vamos a poder subir de nivel Slugsliver hasta nivel... Me estoy gastando oro y me está doliendo en el alma. Hasta nivel 6 y tengo 27.000 monedas, así que también nos ponemos interesantones en ese sentido. Espérate, voy a quitar esta y esta. Y vamos a tener unas Slugs malillas, bueno, no malillas, o sea, normalillas. Normalillas. A ver, Pink es buena, pero es de nivel 15, la pobrecita. Midas me fascina, pero pues es de nivel 11, la muy chiquilla. Y vamos a traernos a Speed Stinger. Este arsenal me agrada para jugar el día de hoy. ¿Tenemos nueva caverna? No, ¿verdad? Que vamos a andar teniendo nueva caverna. Ahora sí, entonces vámonos al primer enfrentamiento del día de today. Contra el Shine's Hideout, el Cruz. El Crode. Así que bueno, vamos a enfrentarnos a él a ver qué tal no sale este enfrentamiento. Vamos a tratar de ganar, darle el último golpe siempre con nuestra poderosísima resbalosa. ¿Qué es lo que hace esa bombita? No me acuerdo. Ah, pues nada, pues muy bien. Pues muy bien. Detallitos.
Imagino que la tiene que golpear un Slug, pero cuando la golpea un Slug, ¿qué pasa? Es que no tengo idea, es que con ese Slug tengo añales que no juego. Y también es uno de esos Slugs solo que casi nunca me decían que jugara. Y por esa razón pues también está muy muy abandonada. Aunque bueno, tengo un año ya usando esta cuenta y pues si apenas la acabo de conseguir, pues todavía... normal, que no la estoy usando tanto. A ver, lanzamos a esta. Ojo, la lanza, sí la golpea 100%. ¿Qué es lo que hace? No tengo idea qué es lo que hace este Slug, la verdad. No tengo idea, creo que por un momento vi que me estaba curando, pero me parecería raro que curara. No, no cura. ¿Qué hace? ¿Ralentiza? Creo que ralentiza, ¿no? No tengo ni pija de idea qué es lo que hace. Creo que si la golpean me cura. No podría yo estar seguro de esa barbaridad que estoy diciendo, pero me está dando esa ligera impresión. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, es que ¿qué hace? ¡Es que no da tiempo, amigo, a que alguien la toque! ¡No da tiempo! Literalmente Speed Stinger es de las slugs más rápidas del videogame. Y si ni ella tiene oportunidad de que la golpeen, es como muy WTF XD. ¡Ay, qué bonito juego! A mí me encanta este juego, amigo. Mira, vamos a mandar esta cosa para acá. No, esta para acá. Esta azulita para acá. Esta azulita para acá. Nos quedamos con la verde. Verde, 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 verde. No, 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 espérate. Esta verde para acá. Luego tenemos un verde feo por aquí. Esta cosa me queda en naranja. Lo mandamos para acá. Este azul fuerte. Con esto terminamos una. Esta naranja terminamos otra. Esta la mandamos para acá. Luego esta por aquí, merito. Terminamos también esta verde. Y ahí de paso terminamos esta azul. ¿Cómo que actualizar? Amigo, salió una actualización ayer. ¿Qué pinche juego tan gode? ¿Me puedes dejar terminar el nivel? Es que si yo no termino este nivel me sienta mal. No me vas a dejar terminar el nivel. Pues al cabo no quería terminarlo. No te apures, amigo. Pinche juego horrible. No lo descargué nunca. Es asquerosamente malo. Que si no me deja terminar el nivel, amigo, me tengo que poner en modo hater. Es que yo me veo en la maldita obligación de ponerme en modo hater si no me deja terminar el nivel. Que pues también pues hombre, no, ya ni la chingan. Ya ni la chingan. Ok, ahí va a leer qué es lo que hacía. Bueno, ya leemos qué es lo que hace después de este enfrentamiento. Pero ya te digo yo que nada útil al parecer. Bueno, mira, al menos le hicimos daño. Yo creo que la clave va a ser que él me lance un Slug de nivel 3, yo lanzar la mía de nivel 2, se pone la bomba, luego él me gana mi Slug. Y ahora sí toca la bomba 100%. Creo que esa va a ser la clave, ¿eh? Definitivamente esa va a ser la clave del éxito. Solamente va a ser un problema. ¿El rival me va a poder lanzar un Slug de nivel 3? ¿O no? Ahí es donde radica el verdadero problema. Le voy a bajar un poquito el volumen porque es que siento que estoy gritando. Ok, su contrabandista ya se está poniendo interesantona, así que... No, lo maté. Uf. Uf. Buah, pero es que... Es que ahora tengo un problema. Su contrabandista lo va a matar en cuanto me golpee a mí. Así que tengo que estar muy rápido para saber qué es lo que hace. Ay, ¿no hay una forma de que te cure? Joder, macho, mira que tengo que esperar a que este desgraciado cargue una contrabandista nivel 3. Y va a ser todavía más gracioso que me mate a mí antes de eso. Bueno, mira, es que también tengo que cargar yo mis slugs, ¿eh? Porque, bueno, no, de todas maneras se va a matar él solo con contrabandista. Pero contrabandista se daña en cuanto la lanza o en cuanto me golpea. Porque si es en cuanto la lanza, ya estoy jodido. Si es en cuanto a la lanzan, estoy jodido, jodido, jodido en este segundo de mi vida. A ver, nos preparamos. 3, 2, 1. Ahora.
ralentiza. 100% ralentiza. Creí fielmente de que el efecto sería algo así como si toca la bomba, pues pasa algo. Pero no, lo que pasa es que en cuanto aparece la bomba esa, entre comillas bomba, porque no es una bomba, ralentiza todas las slugs. Claro. Mira, dice, Slick Silver drops a mini that slows down opponents slugs. Pues sí, ya, claramente, sí. Yo ya lo entendí. Lo vi y dije, ah, pues claro. ¡Pues bueno, chistoso! Bueno, en verdad Slick Silver sería muy god. Con un amarrajo por delante. Buah, pero es que en todas maneras tampoco es como que es... Mira, estaría bastante god que el rival tuviera una telataque. Me golpeara su telataque. Luego yo lanzar amarrajo. Y una vez lanza amarrajo, yo lanzo Slick Silver. Y con eso tenemos la máxima ralentización posible, ¿no? Porque la bomba salió súper alta. Bueno, bomba entre comillas. La mina. ¿Mina? ¿Se considera mina eso? No, es que no sé, no se debería considerar mina, porque una mina hace ¡prum! Y eso no hace ¡prum! Bueno, como sea, Nur, tú sabes que te mega I love you mucho, pero pues en ocasiones yo me veo la necesidad de darte así a unas nalgadas sabrosonas. Lanzamos estas dos por aquí. Y terminamos el poderosísimo enfrentamiento con mi poderosísima nueva Slug. Dicho todo eso, agradecería que me apoyaran con una manita arriba. Se suscribieran si es que son nuevos por aquí por el canal. Muchas, muchas gracias por ver. Y nos vemos en la próxima, gente. Adiós, adiós.